Muy buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos a su programa Mundo Tech. En este 31 de mayo vamos a ver el contenido que tenemos para hoy. En el programa del día de hoy les presentamos: Disney Plus se plantea como el nuevo servicio de streaming que amenaza el dominio de Netflix. Conozcamos a Talon, el robot colombiano que quiere conquistar los pasillos de los hoteles. Con el objetivo de incentivar a la creación de vehículos con energía ecológica, en Sucre lanzaron la cuarta versión de la competencia denominada Grand Prix Solar. Digit es la propuesta de robot con el que Ford plantea hacer entregas hasta el domicilio. Adobe lanza Premiere Rush, una aplicación para la edición de videos en smartphones. En tips tecnológicos les presentamos cuatro aplicaciones para dejar de fumar. Continúa viendo tu programa Mundo Tech. Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial del No Fumador y en esta fecha especial queremos presentarles algunas de las tecnologías que se utilizan para dejar este hábito. Una de ellas y la más efectiva que se tiene conocimiento es el cigarro electrónico. El cigarrillo electrónico es el doble de eficaz para dejar de fumar que los parches o chicles de nicotina. Un reciente estudio sobre los elementos inorgánicos presentes en el cigarrillo electrónico inclinaba más la balanza hacia sus consecuencias dañinas. Otra investigación acerca de su eficacia le ha dado unos puntos a favor. Tras un año de estudio, la National Institute for Health Research and Cancer Research UK ha revelado que la eficacia del cigarrillo electrónico para dejar de fumar es casi el doble que los parches o chicles de nicotina, entre otros productos que reemplazan la sustancia. Para llegar a la conclusión, los investigadores seleccionaron a 886 fumadores que consumían en torno a un paquete y medio al día y los dividieron aleatoriamente en dos grupos. Al primer grupo se le asignó el cigarrillo electrónico, mientras que el segundo usaba terapias de reemplazo de nicotina tradicionales. El cigarrillo electrónico tuvo una eficacia del 18% para dejar de fumar frente al 9.9% que tuvieron los parches, chicles de nicotina y demás. Eso sí, los participantes también asistieron a terapia cuatro veces a la semana. El éxito de los cigarrillos electrónicos a la hora de dejar el tabaco podría explicarse tanto por el método de suministro, la cantidad de nicotina y el comportamiento del usuario. Una de las ventajas es que ellos deciden cuándo consumirlo, no como los otros productos que traen una serie de instrucciones y suelen encontrarlo más satisfactorio. Tras un año, el 80% de los participantes seguía usando el cigarrillo electrónico, mientras que tan solo el 9% seguían usando los parches o chicles de nicotina. Expertos señalan que la larga marcha de China por lograr la autosuficiencia tecnológica podría terminar en nada, ya que crear un ecosistema tecnológico globalizado no es tarea fácil. El presidente de China ha exigido avanzar hacia la autosuficiencia tecnológica para afrontar la creciente rivalidad con Estados Unidos, pero los expertos creen que el tardío inicio de Pekín en la tecnología y su atraso podrían hacer de ello una misión imposible. El gobierno de China ha invertido mucho dinero en un esfuerzo para desarrollar sus propios semiconductores y chips, pero no ha sido capaz de reducir la brecha con sus rivales estadounidenses, japoneses y surcoreanos. Paul Triolo, jefe de geotécnica del grupo Eurasia, mencionó que Estados Unidos tiene mucho dominio, pero también hay otros gigantes actores. China simplemente no puede ser una isla y recrear todo un ecosistema tecnológico globalizado en casa. Para reducir la independencia tendrán que crear un paradigma diferente al del resto del mundo y eso es difícil. No es algo que el dinero pueda resolver a corto plazo. Al igual que en el resto del mundo, en China no existe una alternativa viable a los sistemas informáticos personales de Microsoft y Apple, o al Android de Google y iOS de Apple en los teléfonos celulares. Las empresas estadounidenses también dominan el panorama chino del software empresarial. Estados Unidos sospecha que Huawei tiene vínculos con el ejército chino y teme que la instalación de las redes de telecomunicaciones 5G en todo el mundo por parte de la empresa pueda poner en peligro los datos confidenciales, algo que niega Huawei.
Una base de datos tiene que ser realmente robusta y ninguna compañía en China puede hacer ese software de base de datos. Creemos que China está en posición de cabeza para convertirse en un actor mucho más influyente en las tecnologías disruptivas a nivel mundial, explicó Kenny Liu, analista tecnológico de Fitch Solutions. En cualquier caso, la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China contribuirá positivamente al panorama tecnológico mundial. El streaming de video se va popularizando cada vez más y ahora Disney Plus se planea como el nuevo streaming que amenaza el dominio de Netflix. Disney acaba de anunciar su esperada llegada al streaming con un nuevo servicio que costará casi la mitad que su principal rival, Netflix, de donde ya retiró todas sus películas, series y programas. El nuevo servicio de la compañía, Disney Plus, costará $6.99 al mes o $69.99 al año y será lanzado primero en Estados Unidos y Canadá y progresivamente en Europa, Asia Pacífico y Latinoamérica. Aunque por ahora no hay fecha definitiva. La multimillonaria empresa de casi un siglo de antigüedad todavía está en proceso de gestionar sus derechos de contenido que vendió a otras plataformas antes de que tuviera intenciones de crear la suya propia. Disney dijo que pasarán al menos 4 años hasta que expiren todos sus acuerdos comerciales, lo cual podría dificultar sus posibilidades de éxito en el cada vez más saturado mercado del streaming, que su director ejecutivo Bob Iger definió como la principal prioridad. Sin embargo, cuando esto ocurra, la plataforma será un gigante del streaming que abarcará algunas de las franquicias de la firma, que incluyen el trabajo de Pixar, Marvel, National Geographic y Star Wars, entre otros, bajo la misma suscripción. Ahora conozcamos a Talon, el robot colombiano que quiere conquistar los pasillos de los hoteles. Sus creadores enfatizaron que no pretende quitar y restar el trabajo de los seres humanos, sino librarlos de tareas repetitivas. Saca su brazo, presiona el botón del ascensor, ingresa. Al salir, es capaz de recorrer un pasillo hasta una habitación, llevando en su interior comida, bebidas o ropa. La escena la domina Talon, un robot creado en Colombia que está buscando trabajo en hoteles. Los primeros en integrarlo en sus operaciones serán los hoteles de la cadena GHL Hoteles, que le planteó la necesidad de optimizar ciertos procesos a Millennium's BPO, una compañía que ha trascendido en su tradicional negocio de call center a nuevas áreas que exploran tecnologías emergentes. Partiendo de la necesidad, un grupo de desarrolladores, entre ellos ingenieros de diferentes especialidades, trabajaron por 3 años en el proyecto, al que le han sido invertidos $250,000. Los hoteles están perdiendo conocimiento del cliente, así que se hizo pensado en la experiencia. Su nombre proviene de una piedra que marca el solsticio de verano. Es capaz de mantenerse operando el día entero y hoy hace 3 misiones. Minibar, servicio de habitación y entrega de lavandería, indicó el ingeniero Camilo Torres Valencia, gerente de datos no estructurados, el área que desarrolla los nuevos negocios de Millennium BPO. Talon es autónomo y funciona con la tecnología LIDAR, la misma que usa los carros sin conductor para no tropezarse con nada ni nadie. Está pensado, según sus desarrolladores, para elementos pequeños, no complejos, que sean fáciles de transportar. Su propósito es abolir lo que las neveras generan en impacto ambiental, invernario y costos. Dependiendo del tipo y la dimensión del hotel, un servicio mensual de Talon podría costar entre $5,000. El robot se puede controlar desde un televisor inteligente o desde el celular. En la firma que lo creó enfatizan que no está pensado para reemplazar personas en sus labores, sino liberarlas de trabajos repetitivos. En el siguiente bloque estaremos conociendo acerca de la cuarta versión del Grand Prix que estará recorriendo 3 departamentos del país. Vámonos a una pausa, enseguida retornamos con mucho más. Gracias por elegirnos. Con el objetivo de incentivar la creación de vehículos con energía ecológica, en Sucre se lanzó la cuarta versión del Grand Prix Solar que recorrerá 3 departamentos. Y
La empresa civil energética y la alcaldía de Sucre lanzaron la convocatoria a la cuarta versión del Gran Prix de Coches Eléctricos 2019, denominada Construyendo la Movilidad Urbana Sostenible, que en esta gestión incrementa el desafío a 580 kilómetros recorriendo Cochabamba, Sucre y Potosí. Es esta la segunda oportunidad que desde el municipio de Sucre auspiciamos esta carrera, que pone en contexto muy importante el tema académico, científico y turístico, por supuesto. El Gran Prix Solar, que en esta oportunidad de la gestión 2019 se llevará a cabo en el mes de noviembre, recorrerá Cochabamba, Sucre y Potosí, con más de 40 competidores que de diferentes universidades e instituciones tecnológicas estarán mostrando y demostrando las capacidades de Bolivia de generar vehículos de cero emisión. Es uno de los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el tema de movilidad urbana sostenible, y que nos muestra justamente la posibilidad de generar energía solar, de generar energía eléctrica en movilidades que ayuden y coadyuven a mantener el medio ambiente. Estamos muy orgullosos de poder contar con esta oportunidad de ser parte de este evento, y las universidades, los institutos tecnológicos y las autoridades estamos en ese reto importante de apoyar y generar mejores oportunidades para estos tecnólogos que están aportando al medio ambiente. Esta competencia posee dos categorías, innovación e híbridos. En la categoría híbridos, los vehículos se caracterizan por ser de bajo costo y utilizar tanto energía eléctrica como tracción humana para desplazarse. Cuentan con una estación de carga solar externa y su capacidad puede ser de hasta 2 personas. Mientras que en la categoría innovación, los vehículos se caracterizan por presentar un diseño eficiente de alto rendimiento y ser impulsados por energía eléctrica de fuente solar o convencional. Bueno, el vehículo que tenemos aquí ahorita es de exposición. Tiene 2 paneles solares de 200 vatios, tiene un motor eléctrico de 1 kilovatio y tiene 4 baterías de litio de 48 voltios 10 amperios. Eso hace que el vehículo pueda circular a 40, 50 kilómetros por hora en velocidad promedio en un terreno plano. Puede llevar hasta 200 kilogramos. Tiene seguridad de todo tipo, no tiene cinturón de seguridad, tiene una jaula antivuelcos que permite y asegura la vida del piloto con choques de hasta 60 kilómetros por hora. Tiene 3 tipos de frenos: frenos eléctricos, frenos hidráulicos, frenos regenerativos. Tiene suspensión independiente para cada una de sus ruedas. La competencia iniciará el 13 de noviembre y prevé concluir 4 días después con la premiación que se realizará en Sucre. El objetivo de este evento es incentivar a tecnólogos a que puedan crear vehículos solares. Incentivar y desarrollar un evento con características similares en nuestro país, donde se invite a universidades, institutos técnicos, empresas privadas y asociaciones civiles que participen e intenten promover lo que es la electromovilidad. No se genere el desarrollo local, porque sabemos que tenemos la capacidad y la idea es hacerlo cada vez más popular y que más gente sepa lo que se puede hacer en el país. Digit es la propuesta de robot con la que Ford planea hacer entregas a domicilio, directo a tu puerta. Ford está trabajando en una manera de resolver lo que los investigadores de la autoconducción llaman el problema de los últimos 15 metros. Si llega un vehículo autónomo de entrega a su casa sin ningún humano a bordo, ¿quién va a llevar el paquete, las bolsas de compra o la pizza bien caliente a la puerta? Un robot, por supuesto, podría estar a la altura de la tarea sin necesidad de dar propinas. En el caso de Ford, la solución es Digit, un androide con 2 patas de cigüeña, brazos capaces de transportar una carga de 40 libras y un torso con cámara incrustada por un sensor de láser con forma de disco. Ford quisiera desplegar robots de entrega Digit desde 2021, junto con la introducción planeada de sus flotas de vehículos autónomos para transportar personas y paquetes las 24 horas del día. Vamos a tener una flota de vehículos autónomos por ahí y el objetivo es lograr que los robots puedan estar allí y listos al mismo tiempo, dijo Craig Stephens, director de controles y automatización en la investigación e ingeniería avanzada de Ford. A Ford le preocupa que los robots con ruedas queden bloqueados por los escalones del porche delantero que se encuentran fuera de la mayoría de los hogares en Estados Unidos. Digit, en comparación, puede subir escalones y levantar sus brazos para atraparse en una caída. Sus diminutos pies, suela de caucho corrugado, pueden atravesar concreto, pasto, madera y grava. La decisión de Ford de ir con 2 piernas en lugar de ruedas vino con la ayuda de los investigadores de la Universidad de Michigan.
podrás realizar la edición de videos desde tu celular gracias al Adobe que lanzó la aplicación Premiere Rush. Si bien existen aplicaciones que nos ayudan a decorar nuestros videos, Premiere Rush es la evolución de todas ellas. Por ello, se ha convertido en la herramienta ideal para una edición al paso. Esta aplicación fue desarrollada por Adobe, quienes ya tienen amplio conocimiento en el campo, pues esta empresa es la creadora de los programas de edición más utilizados del mundo, como After Effects, Photoshop, Illustrator y Premiere, entre otros. Ahora han estrenado su versión para móviles, la cual ha sido probada en un Galaxy S10 Plus, uno de los smartphones más potentes del momento. Y no es para menos, pues si tienes conocimientos de edición, sabrás que se necesita una máquina decente. Este editor móvil nos permite editar nuestro video como si estuviéramos en una computadora. Es decir, es de esas apps que parecen básicas, pero esconden un potencial increíble. Incluso podremos editar color e iluminación de nuestro metraje. Además, podemos trabajar con varios canales de audio y video. De esta manera, nuestra línea de tiempo será más fácil de maniobrar, aunque para cortar sí que hay que tener muy buena precisión, pero es cuestión de acostumbrarse. Lo increíble es que podemos extraer material de Dropbox, así que pasar contenido de tu PC a tu móvil será mucho más fácil. La versión gratuita nos permite exportar 3 videos, y esta es una de las pocas limitaciones que tiene la aplicación. Y después de esa información, permítanos una breve pausa, enseguida retornamos. Continuando con el programa y en el Día Mundial sin Tabaco, no podían faltar algunas aplicaciones que te ayudarán a dejar de fumar. Tanto en Google Play como la App Store, existe multitud de aplicaciones para dejar el tabaco. El fumador, con un perfil de consumo medio-bajo y baja-media dependencia, necesita intervenciones de baja intensidad, universalizadas, accesibles, que pueden obtener perfectamente de una aplicación. Existen numerosas aplicaciones cuya intención es ayudar a dejar de fumar usando técnicas de gamificación. Hoy te mostramos 4 herramientas que normalmente resultan ser las más efectivas. Esta aplicación crea técnicas, razonamientos y mecánicas basadas en juegos para animar a las personas a dar ese paso. Además, cuando el usuario tenga ansiedad, la propia aplicación mandará mensajes motivacionales. Es una de las aplicaciones más completas. En ella puedes visualizar las horas y los días que llevas sin fumar y también calcula el dinero que te has ahorrado en el tabaco según el consumo medio. Además, podrás ver cómo ha mejorado tu salud, así que esto te hará motivarte y sentirte mejor para seguir sin fumar. Esta aplicación nos muestra lo peor del tabaco. Esta herramienta te pide que subas una fotografía de tu cara e indiques tu edad para enseñarte una simulación de cómo afecta el tabaco a la piel, envejeciéndola como ocurriría con el paso de los años si no se elimina este hábito. Es una gran ayuda para concienciar de lo nocivo que es el tabaco. Tal vez esta sea la más completa. Es la aplicación oficial de la Asociación Española contra el Cáncer, por lo que cuenta con la aprobación del Sistema Nacional de Salud. Aquí cuenta con un plan para dejar de fumar en 4 fases, una fase por semana. Al comenzar te marca un objetivo de reducción de consumo y conforme vas avanzando, se va endureciendo la permisión de poder consumir alguno que otro cigarrillo. Conforme se va superando las fases, se da consejos para poder superar la siguiente. Al igual que el resto de las aplicaciones, te muestra el ahorro que ha supuesto cada pequeño objetivo, ya que esto supone una motivación extra. En contraposición del resto, esta aplicación tiene un sistema de prevención de recaída. Algo que sin duda distingue esta aplicación es que posee un apartado de ayuda y botón de pánico. Cuando un usuario pulsa este botón es porque sus ansias por fumar un cigarrillo son muy elevadas. Entonces el sistema te da consejos para frenar ese impulso y pone a su disposición un número de asistencia gratuita. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima con más de tecnología. Chao, chao.